políticos, queridos compañeros de trabajo. Me honro en dirigir estas palabras a nombre del cuerpo médico, como lo mencionaron hace un momento, para recordar la función que tiene este. Y dentro del organigrama reconocido a nivel nacional, la función básicamente es un ente asesor. Y nos tenemos usted, doctor César Hualpa, en poder consultar, porque nosotros tenemos muchos de los que pertenecemos al cuerpo médico más de 25 años, en mi caso 17, trabajando en Salud Apurímac. Usted también ha sido miembro del cuerpo médico, en algún momento trabajó en Salud. Entonces, toda esa vasta experiencia que ahora tiene, esperemos se vuelque realmente en solucionar todos los problemas, o la gran mayoría de estos, a nivel local y regional. Básicamente nosotros lo que pretendemos es que durante su gestión se logre separar por fin la dirección de la gerencia, la dirección de este hospital, que requiere realmente un trato especial. ¿Por qué? Porque es cabecera de red y atiende la mayor cantidad de pacientes y tiene el mayor número de especialistas. Entonces, básicamente ese es un anhelo de nosotros los trabajadores, del cuerpo médico, que se deslinde. Y seguramente con el apoyo que usted tiene a nivel político, podamos lograr eso. En segundo lugar, lo que requerimos nosotros es que se logre la entrega definitiva de este hospital, porque a pesar de que ha pasado el tiempo, ya estamos prácticamente 2 años en estas instalaciones, aún no podemos recibir al íntegro porque existen una serie de observaciones mínimas que no se han levantado aún por parte del contratista y de UNOPS. Y por ese entender, nosotros no podemos hacer ningún tipo de actividades acá. Tenemos muchos sueños planeados que se truncaron justamente por eso. La parte posterior aún está descuidada y tenemos que trabajar en ese sentido. El tercer punto que nosotros vamos a requerir de usted es que realmente nosotros lidiemos como un solo ente, como una sola gerencia, como una sola institución que es la Salud. La Salud Apurímac se ha caracterizado siempre por, primero, tener índices. Somos una región pobre, eso lo sabemos. Tenemos un número de asegurados que no coberturan económicamente lo que se requiere. Vale decir, el presupuesto que requerimos siempre está subvencionado y estamos realmente ya cansados de estar todo el tiempo suplicando a Lima, porque eso es lo que ocurre. Nosotros tenemos que estar suplicando por placas radiológicas, tenemos que estar suplicando por exámenes de laboratorio, tenemos que estar suplicando para poder hacer hasta las referencias de los pacientes. ¿Y todo por qué? Por falta de presupuesto. Entonces, la seguridad, en el caso del Perú, la seguridad social tiene que ser de tipo contributivo, es verdad, pero también al ser universal y accesible a todo, tenemos el mismo derecho tanto en Lima como en Apurímac. Por lo tanto, doctor César Hualpa, nosotros le damos la bienvenida a nombre del cuerpo médico y desde ya lo invitamos a poder tener una reunión técnica. Existen muchos puntos pendientes por tocar y seguramente las puertas estarán abiertas desde ya. Le auguramos mucho éxito en su gestión y no dude usted, como le repito, en indagar, preguntar, averiguar. Tenemos la experiencia suficiente y sabemos cómo se pueden solucionar tus problemas. Usted tiene el apoyo político, nosotros tenemos el apoyo técnico. Nosotros seremos, su mano derecha, seremos su ente asesor, pero también, si es que vemos algún tipo de irregularidad, seguramente haremos la llamada de atención del caso. Sea usted bienvenido hasta vuestra casa. Gracias. Número uno, designar a partir de la fecha a don César Eugenio Hualpa Sota en el cargo de director de la red, nivel ejecutivo 4 de la red asistencial Apurímac. Artículo segundo, autorizar al gerente central de gestión de las personas suscribir el contrato de trabajo respectivo bajo el régimen de la actividad privada a don César Eugenio Hualpa Sota. Tercero, el citado funcionario deberá presentar ante el área de recursos humanos de la red asistencial correspondiente su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas dentro de los 15 días útiles siguientes a la fecha de inicio de su labor, que se contrae en el numeral 1 de la presente resolución de conformidad a lo dispuesto por la ley 27482, directiva 04-2008, gerencia central. Señor Culmino Sierra Ramos, prefecto de nuestra región de Apurímac. Señor Manuel Campos Céspedes, alcalde de nuestra honorable municipalidad de Abancay. Doctor Ramiro Campana Miranda, director de la red asistencial de Salud Apurímac. Doctor José Luis Fernández Romaní, presidente del cuerpo médico de nuestra institución. Señor representante, el secretario de los trabajadores de nuestra red asistencial de Apurímac. Señor Luis Apaza, representante de la sede central de salud.
colegas médicos, profesionales de la salud, asistenciales y administrativos, trabajadores de planta, trabajadores contratados de la administración de nuestra red asistencial de Apurímac. Señoras y señores asistentes a este magno evento. En principio, quiero agradecer a Dios, a la Virgen María y a cada uno de ustedes por su presencia. Para mí, en realidad, es un honor y una gran satisfacción asumir desde hoy tan importante dirección de esta red asistencial es Salud de Apurímac. Pero también quiero agradecer a quien hoy me deja la posta de seguir trabajando por esta institución y principalmente por la población asegurada de nuestra región de Apurímac, y me refiero al doctor Ramiro Campana, profesor de internado médico en E-Salud de la ciudad del Cusco hace unos años atrás. Y les digo que seguiremos impulsando lo trabajado e iniciaremos un denodado esfuerzo por una gestión transparente, con eficiencia en el gasto y con calidad y calidez en la atención a nuestros usuarios, a nuestros pacientes asegurados. Y esto lo realizaremos a través de una gestión con puertas abiertas a las organizaciones tanto internas como externas de nuestra región de Apurímac. Y para eso tocaremos algunos puntos muy importantes. En primer lugar, descentralizaremos y desconcentraremos la gestión institucional, bien ya lo mencionó nuestro presidente del Cuerpo Médico, dando autoridad a los jefes de departamento, a los jefes de servicio y a las diferentes instancias de nuestro hospital y de los policlínicos, como debe ser. Lo mismo, descentralizaremos y desconcentraremos la función de autoridad en las diferentes redes o en los establecimientos de nuestros hospitales en las 7 provincias. Impulsaremos y continuaremos con la inversión iniciada y gestaremos otras por nuestra institución. Desarrollaremos entonces una gestión participativa buscando alcanzar logros y metas reales con la comunidad a través de la priorización de la atención primaria en nuestros establecimientos y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de nuestro hospital. Desarrollaremos mecanismos diferentes que identifiquen todo esfuerzo contra la corrupción, los mismos que serán oportunamente y en su debido demandados si así se encontrará. Señores compañeros de trabajo, desde hoy simplemente los convoco a trabajar por un mejor desarrollo de nuestra institución y por la salud de nuestra tierra Apurímac. Con esto yo espero efectivamente que nuestro cuerpo médico de nuestra institución cumple ese rol grande, muy importante, como es el de asesorar en la parte técnica. Y estoy seguro que con la sapiencia y experiencia de los trabajadores en la parte administrativa continuaremos esta labor y seremos mucho más grandes aquí en Apurímac. Muchísimas gracias a ustedes. Destacamos la necesidad de hacer de nuestra institución un proyecto de la región de Apurímac, doctor César Hualfa, doctor Ramiro Campana y el doctor presidente del Cuerpo Médico. Un saludo de parte de la Municipalidad Provincial de Abancay a cada uno de los funcionarios, trabajadores de salud de Abancay. Compartir este momento con César, esta designación, realmente es una alegría para nosotros, quienes lo apreciamos y sabemos de su profesionalismo. Nosotros le deseamos al doctor César Hualfa, desde el Consejo Municipal, muchas felicitaciones primeramente por la designación y augurarle una buena gestión. Sabemos que el trabajo es arduo en esta entidad y nosotros como autoridades hacer un trabajo en equipo para el bienestar de toda nuestra población.
Creo que hay mucho que trabajar, hay muchas necesidades en nuestra población, principalmente que la salud. La salud es el pilar fundamental del desarrollo de nuestros pueblos. Por ello, quiero invocarle a usted, doctor César Huelpa, con la designación. Y asume usted un cargo muy importante en nuestra región de Apurímac. Y nosotros estaremos desde la municipalidad apoyándolo en su gestión para priorizar principalmente la salud. Y ahora ha manifestado el doctor Ramiro que se necesita mayor atención, principalmente en la periferia y en los demás distritos y provincias de nuestra región de Apurímac. Además, mil felicitaciones y seguiremos trabajando en bien del desarrollo de nuestra tierra, de nuestra región de Apurímac. Muchas gracias. Y a nosotros les saludo y usted tenga muchos éxitos en la administración de salud. Felicitando por la designación en el cargo de director de la red asistencial Apurímac, deseándole los mejores éxitos para su gestión, expresándole la predisposición de la Municipalidad Provincial de Abancay para trabajar coordinadamente en favor del desarrollo de nuestra provincia capital.